Este tribunal recibió el día 27 de diciembre del año 2016 una causa remitida por la unidad fiscal, perdón, por la Fiscalía de Instrucción número 7, donde el Ministerio Público logró establecer que en el fallecimiento de Luz Villafañe, ocurrida el 12 de noviembre del mismo año, se había encontrado en la autopsia síntomas compatibles con abuso sexual, ¿sí? A partir de esto, el Ministerio Público logró recabar información e incorporó prueba que vinculaba a una persona menor de edad a este supuesto hecho de abuso, por lo cual el expediente se radicó en este tribunal. Con su radicación, el tribunal tomó una serie de medidas probatorias, algunas acompañando lo que ya venía haciendo el Ministerio Público, otras de forma independiente, las cuales se están incorporando a la causa con la debida reserva que tienen estos procesos, donde a la reserva habitual de un proceso por abuso sexual debemos sumarle que tanto el autor como la víctima son menores de edad, o serían menores de edad, y los testigos también. Es un proceso ampliamente complejo donde hay una situación muy delicada. Aprovecho la oportunidad, la visita de ustedes, para hacer un llamado a la responsabilidad de la sociedad civil, especialmente a las redes sociales. He advertido con mucha desazón que se han publicado cientos de informaciones privadas que vinculan a niños. Tengamos en cuenta nosotros los adultos, cuando miremos con ojos de adultos, que estamos hablando de la conducta de niños. Acá no estamos investigando la conducta de la víctima, ni estamos investigando la conducta o la faz privada de los testigos, que también son niños, chicos de 12, 13 y 14 años, niñas de 15 años máximo. Entonces, cuando empecemos a trabajar este tipo de circunstancias, tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Y voy a ser tajante en este sentido, porque nuestra provincia tiene un índice de suicidio muy alto, infanto-juvenil, y estamos en situación de crisis en este contexto. Chicos que están vinculados a altos riesgos. La mirada y la acusación de toda la sociedad puede generar en estos niños una presión que ellos no están preparados para recibir. No son adultos, son niños. Entonces, especialmente por los comentarios en las redes sociales que he tenido el desagrado de anoticiarme y que han quedado incorporados al expediente, que nada hacen a la investigación criminal. La investigación en este proceso involucra una etapa que figura como parte de la denuncia de la mamá de la víctima, que estaría comprendida en las horas de la noche del día 11 de noviembre del año 2016 y la madrugada del 7 de noviembre del mismo año. Perdón, las 7 de la mañana del 12 de noviembre del 2016. Durante este periodo es lo que este juzgado está investigando. Si Luz fue abusada sexualmente o si no fue abusada sexualmente. Eso es materia de investigación. El resto, la vida privada de la víctima, de la familia de la víctima o de los testigos o de la familia del supuesto autor, no está en el marco de la investigación. Le pido a la sociedad, a través de ustedes, tengan en cuenta que estamos hablando de niños, ¿sí? Con lo que esto significa, ¿no? Doctor, la madre apunta, según trascendido, ella lo dijo a través de la prensa, dio el nombre de un niño, también de un adolescente. ¿Cómo está esta información? Bien, el proceso tiene 5 hipótesis de investigación. Al recibir una etapa, una investigación de esta característica, por lo general no se descarta ninguna hipótesis. Nosotros tenemos 5 hipótesis de lo que podría haber ocurrido. Las 2 primeras están descartadas. La primera hipótesis es que Luz fue abusada sexualmente y asesinada en su domicilio después de las 12:30 del día 12 de noviembre y hasta las 6 de la tarde que la encuentra la madre. Esta hipótesis está descartada. La segunda hipótesis es que Luz fue abusada en su domicilio y que luego se quitó la vida de forma voluntaria el día 12 de noviembre. Esta hipótesis también está descartada. Hay una tercera hipótesis que es la que vincula a esta persona menor de edad la noche del 11 de noviembre, la madrugada del 12 de noviembre, hipótesis que está puesta en crisis, atento al material probatorio incorporado a la causa, y 2 hipótesis más que está manejando el juzgado, una de las cuales involucra a personas menores de edad y otra que no involucra a personas menores de edad. Doctor, en la autopsia, si nos puede comentar, además de estos datos de violación, ¿hubo droga en el cuerpo? Porque la madre dice que era su hija, la drogaron. Mire,
La autopsia es demasiado clara, sin embargo, está como prueba incorporada fundamental y la familia que se ha constituido en querellante particular va a tener la oportunidad de revisarla. Si bien conversé con la mamá, tuve la oportunidad de conversar con la mamá y fue informado, va a estar a disposición de ellos. Yo no puedo determinar ninguna información o practicar ninguna información porque es trascendental para la investigación.